Hemos visto las ayudas que se han concedido a las industrias agroalimentarias al amparo de la convocatoria que realizamos en el 2011 y que cubría las inversiones de 2011 y de 2012. Ha determinado la concesión de ayudas a 368 proyectos de inversión y se les ha concedido una subvención superior a los 52 millones de euros y ha permitido una inversión total de 351 millones de euros. Tienen ustedes un cuadro de las ayudas que se han concedido por provincias, el número de inversiones de proyectos que corresponde también a cada una de ellas y desglosado de manera provincial las cifras a las que me acabo de referir. La subvención que se ha concedido por sectores también, ordenados de mayor a menor, en primer lugar el sector que más importe ha recibido es el de pan, galletas y pastelería, que abarca el 21,46% de las subvenciones concedidas, con 11.317.000. Sigue muy de cerca frutas y hortalizas, que también son más de 11 millones de euros y representa el 20,9%. A continuación, el sector lácteo, sigue el sector de la madera y el corcho y, a continuación, el sector cárnico y vinos y bebidas alcohólicas. Estos son los sectores que mayor importe de subvenciones acaparan. Y en cuanto a la inversión que han realizado, el sector que más ha invertido es el de panadería y galletas y seguido del de frutas y hortalizas. En relación con lo que significan estas subvenciones para la creación y el mantenimiento del empleo, que es el apartado más importante en el que mantenemos un esfuerzo permanente de incentivo a la creación de empleo, de hecho, el análisis que se realiza de cada uno de estos expedientes hace una valoración muy precisa de cuántos empleos nuevos se crean y de cuántos se van a mantener. Les puedo decir que los 358 expedientes a los que se les ha concedido la inversión suponen la creación de 693 empleos nuevos. De estos, 400 son para hombres y 287 de mujeres. Y un dato muy relevante, que es lo que significa para el empleo joven, 533 corresponden a jóvenes menores de 40 años. Eso significa que el 77,6% de los empleos creados son empleos para jóvenes. En cuanto al mantenimiento del empleo, el total de las ayudas que se han concedido supone prácticamente el mantenimiento de 10.000 empleos en la comunidad y dentro de la industria agroalimentaria. Por decirles y por darles un dato de lo que significa el apoyo a la industria agroalimentaria, que es una constante del Ejecutivo regional y que mantenemos de manera histórica en Castilla y León, significa que un motor de desarrollo de la economía, como es la agroalimentación, ligado a otro sector que para nosotros es fundamental, como el sector agrario, porque supone la salida natural hacia la transformación de nuestras principales producciones primarias, entre el 2007 y el 2012 hemos apoyado 1.861 proyectos de inversión, con una subvención que supera los 447 millones de euros y una inversión total de más de 2.000 millones de euros. Globalmente, porque es además necesario hacer este análisis de manera de una secuencia temporal amplia, se han creado más de 4.463 empleos en estos últimos 5 años en el sector agroalimentario. Y en este sentido también, y porque hemos conocido recientemente los datos que elabora el Instituto Nacional de Estadística, la industria agroalimentaria de Castilla y León está mejor que otros sectores de la economía y está mejor que la industria agroalimentaria nacional. Nuestros datos arrojan una cifra de negocio en 2011, que es el año cerrado por el INE, de 10.300 millones de euros. Esto significa un incremento del 21,8% de volumen de negocio con respecto al año 2006, que es el año que además tomamos como referencia para aprobar el primer plan de promoción y de comercialización de la industria agroalimentaria.
y en el que nos planteamos como objetivo superar los 10.000 millones de euros de cifra de negocio. Pues bien, estamos, como les decía, en 10.300 millones de euros. Eso coloca a la industria agroalimentaria como el sector líder del sector industrial de nuestra comunidad autónoma y significa una aportación al valor añadido bruto de aproximadamente 2.400 millones de euros y eso también supone el 32% del VAP de la industria manufacturera. De manera total, y este es un dato que también avala la secuencia de continuidad en el esfuerzo que hace la agroalimentación y en la creación de empleo que en los últimos años ha realizado, contamos con 36.884 personas empleadas en este sector y esto supone un incremento del 2,6% respecto al año 2010. Piensen que en momentos de destrucción de empleo estamos hablando de un sector que crea empleo de manera cierta y que lo hace además en unos niveles como el que me acabo de referir, en un año de crisis, de intensa crisis económica, del 2,6%, frente a un descenso del 1,4% en el conjunto de la industria agroalimentaria nacional. Por eso les decía que la agroalimentación en Castilla y León está mejor que el resto de la economía y está mejor que la agroalimentación en nuestro país. Estos son los datos globales y también decirles para terminar que del total de las ayudas que hoy se conceden, de los 52 millones de euros, las fuentes de financiación que apoyan estas subvenciones son fuentes europeas, FEADER, el Fondo de Pesca, que también aporta una pequeña cantidad, el Ministerio y la Comunidad Autónoma. En este reparto de fuentes de financiación, la Junta de Castilla y León es quien hace la mayor aportación con más del 56% de los 52 millones de euros que se han destinado a estas subvenciones. Eso quiere decir que desde el Gobierno regional tenemos una idea clara y tenemos un objetivo que es nítido y que se basa en la dotación económica que realizamos para apoyar y para incentivar la industria agroalimentaria y que queda bien claro y bien reflejado en este importe, en la cuantía que se asigna a las industrias agroalimentarias de la comunidad. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Si les parece, seguimos con otros asuntos, ya muy rápidamente, cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, comentarles tres expedientes. El primero son cuatro subvenciones. El importe supera los 25 millones de euros para dotar al Programa de Infraestructuras de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2013-2015, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, con el que se pretende prorrogar durante este nuevo periodo las inversiones previstas en el anterior programa, que como saben era 2010-2012. La distribución es la siguiente. La Universidad de Burgos recibirá algo más de 5.500.000 euros, la Universidad de León percibirá algo más de 5.300.000 euros, la de Salamanca algo más de 7.400.000 euros y la Universidad de Valladolid algo más de 7.024.000 euros. El segundo expediente de esta misma Consejería de Educación es un decreto que modifica a su vez otro decreto en el que se establece el currículum de educación primaria y la educación secundaria obligatoria en Castilla y León, dando una nueva redacción a las enseñanzas de educación para la ciudadanía y también a la educación ético-cívica. Como saben, el carácter de norma básica del Real Decreto que se aprobó por el Gobierno de la Nación en agosto del pasado año obliga a modificar dichas asignaturas para adecuarlas adecuar su contenido a la norma estatal. Las principales modificaciones que se producen en el currículo de educación primaria son la introducción de contenidos relacionados con hábitos saludables, principalmente con la alimentación y la actividad física y deportiva, también la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social, la igualdad de derechos, especialmente en la familia, y la colaboración ciudadana frente a los desastres y a la seguridad integral del ciudadano. Por otra parte, los cambios establecidos en el currículo de educación secundaria obligatoria habría que distinguir
entre educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que como saben se imparte en el segundo curso de la ESO, y la educación ético-cívica, que como conocen se imparte en el cuarto curso de la ESO. En el primer caso se añaden nuevos contenidos tales como gestión de las emociones, desarrollo de factores de protección frente a las enfermedades, las adicciones y el consumismo, los valores fundamentales de la Constitución española, el deber de transparencia en la gestión pública o la dimensión económica de la sociedad humana. El tercer expediente de esta misma Consejería de Educación se trata de, en la mañana de hoy hemos aprobado la supresión de la Escuela de Turismo de León, que como saben estaba adscrita a la Universidad de León, y esta supresión se produce tras la evaluación negativa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León se hará cargo de la gestión académica y administrativa, así como de la custodia de los expedientes de los alumnos de la Escuela de Turismo. La extinción de este centro está motivada por la solicitud que realizó el propio director de la Escuela de Turismo al rector de la Universidad de León. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Se trata de una aportación dineraria que supera los 500.000 euros con cargo a la anualidad 2013 para financiar el funcionamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, que se conoce como SERLA. El SERLA, como saben, es una fundación pública cuyos patronos son la Junta de Castilla y León, Comisiones Obreras, UGT y CECALE. Para que se hagan una idea, en 2012, el pasado año, el SERLA ha resuelto un total de 292 procedimientos en el que han estado implicados 3.795 empresas y más de 100.000 trabajadores. Y ya por último, un expediente de la Consejería de Sanidad, una inversión de algo más de 1.300.000 euros para la realización de casi 2.700 tratamientos de rehabilitación ambulatoria, rehabilitación domiciliaria, cardiovascular y de logopedia destinados a pacientes de la provincia de Valladolid. También, ya por último, les quería informar que mañana, viernes, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la cantidad que este año el Gobierno de Castilla y León va a destinar a las diputaciones provinciales, la cantidad y la distribución. Es de algo más de 14.900.000 euros, casi 15 millones de euros. Como saben, cerca de 11 corresponden a un fondo especial y los otros 4 millones están destinados a sufragar los gastos que tienen algunas diputaciones, no todas, por prestar servicios a personas con problemas psiquiátricos crónicos o personas con algún tipo de discapacidad. Es el caso de la Diputación de Ávila, que lo tienen en el dossier, percibirá algo más de 254.000 euros para estas cuestiones, León algo más de 1.200.000, Palencia 802.000, Salamanca 52.000, Segovia 359.000, Soria 710.000 y Zamora 755.000. Esto lo reciben a mayores de la otra cantidad y es porque estas diputaciones tienen centros que prestan atención a, insisto, o pacientes psiquiátricos crónicos o personas con algún tipo de discapacidad.